nos hablábamos. Tú y yo no nos hablábamos. ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué de qué? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué de qué hice? Me escribiste un WhatsApp para que te apoyara una situación. Porque nosotros nos apoyamos. Eso aquí demuestra lo poco amigo que tú eres. ¿Sabes por qué? Porque voy a decir ahorita, aquí públicamente, le dije y te dije, no cuentes lo que yo estoy pidiendo el favor, porque eso es algo pero de amistad. Pero yo no lo estoy contando. Lo estás diciendo. Y lo voy a decir. Le pedí el favor que me apoyara en un evento para hacer un evento benéfico para mi mamá que está enferma. Y esto es lo que estás haciendo. No lo estoy contando, Hernán. Eso no se hace. No lo estoy contando. Tú eres el que lo estás contando. Solamente estoy exponiendo una situación que así como se te presentó un problema a ti, se le puede presentar un problema a ella y se le puede presentar. Baja y dímelo en mi cara. Jeremy, te lo está diciendo aquí. No, pero que baja y me lo diga en mi cara. Te lo estoy diciendo aquí. Que baja. Te lo está diciendo de frente. Pues que baja y me lo diga en mi cara. ¿Para qué? ¿Quién lo quieres aquí enfrente? ¿Para qué? Ah, bueno, para que me lo diga en mi cara. ¡Ey, ey, Hernán! A ver, por favor. Yo quiero ver qué me vas a hacer. Contrólense, por favor. Es que yo quiero ver qué me va a hacer. Contrólense, Bruno. Ayúdame, yo nada más quiero ver qué me vas a hacer. O dímelo afuera, mejor dicho. Déjense de picar de esa manera, muchachos. La violencia no llega a ningún lugar. ¿Hasta cuándo vas a seguir tú con las cosas que haces? A ver, digan las cosas claras, pero por favor, no se violenten. No queremos que lleguen a esto. Hernán. Entiéndanme. No, te entendemos. Le pedí el favor que nadie... Le pediste un favor y que no dije nada, Hernán. Yo no dije nada. O sea, piensa. Lo estás diciendo. Ay, ¿por qué me pediste un favor? Porque tú me pediste un favor. Puede haber sido, oye, publica esto, haz lo otro. O sea, qué loco. Hernán, esas cosas no se hacen. Hazte la víctima, pues. Demostraste. Eres tan hipócrita que te haces la víctima. No tienes amigo. No sabes hacerlo. No eres amigo de nadie. No eres amigo de nadie porque estás hablando. Yo soy amigo de ustedes, ¿sí o no? A ver, sí. Los mismos que me viven atacando. Como la gente que le gusta mis amigos. A espalda de la gente y les gusta criticar a la gente y no les gusta que le toquen el tema de nadie. Por ejemplo, Jenny. Y no me hagas hablar. ¿Yo qué? A ver, debemos tranquilizarnos. A ver. Creo que entre paisanos debemos de apoyarnos en lugar de atacarnos. Bueno, yo lo iba a apoyar a él, pero él fue que expuso su situación. Yo no. Yo dije que me pidió un favor. Y como paisanos nosotros nos ofrecemos la ayuda, pues porque yo no sé qué problema le pueda pasar a ella. Y yo a todos mis amigos venezolanos que pues me buscan, ahí tienen mi número. Yo no tengo ningún problema. O sea, no le veo nada de malo. Respeta, o sea, respeta que me lo hiciste cuando yo estaba saliendo con Jessica. Igual, respeta. Respeta, nunca respetas a los flechados eres de la gente. Eres demasiado inseguro por lo vacío que eres por dentro, Hernán. Nunca lo haces, yo no estoy. Apréndete eso, eres demasiado inseguro por lo vacío que eres por dentro. Estoy tan seguro de lo que quiero y de lo que siento, que tengo una hermosa mujer a mi lado y me voy a casar con ella. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Ahí demuestra lo seguro que yo soy. ¿Y tú qué vas a hacer con tu vida? Hernán, porque tienes a una mujer hermosa e inteligente a tu lado, contrólate un poco, por favor. Ella me entiende, si no, me estuviera agarrando. No, yo lo sé. Pero sé un buen ejemplo para ella, Hernán. Contrólate y compórtate como un caballero, listo. No sabes qué ser un caballero, pero eso no se sabe comportar. O sea, sí está mal que se ponga así en esta situación los dos, porque pues son amigos, pero Jeremy, la verdad, no tenías por qué decirle eso. Pero es que también yo no dije, perdón, Mari Carmen, sí, pero yo quiero que me responda la gente. Yo dije cuál fue el problema de Hernán. No, pero dijiste. Dije que me pidió ayuda en algo. Me pidió ayuda en algo. Yo no dije en qué. Pero insinuaste y diste a entender como que lo ibas a decir. No. Yo dije, ¿quieres que lo diga? Pues yo por respeto no lo dije. Espérame, yo creo que si es algo tan personal, algo familiar, que le duele, Hernán, debemos respetar justamente, permíteme, debemos respetar justamente esa confianza que él ha dado en ti. Entonces, que él para que guarde si, secretos, Carmen, y entonces lo apoyes que él entienda en que necesita. Si me dio esa confianza a mí, yo le estoy dando esa confianza a ella. No tiene nada de malo brindar ayuda. No tiene ayuda. Nada de malo, pero ¿para qué es que quieres que diga para qué me pediste ayuda? Ejemplo, o sea, exacto. De verdad. Entonces es una persona que no confía en mí. Están abriendo una puerta que después no se puede cerrar. Es una persona que me está atacando sin saber mis conocimientos de por qué yo di el teléfono a ella. Yo no te estoy atacando. No es mi amigo entonces. Te estoy aconsejando que no hagas esas cosas porque están mal. Te estoy diciendo que no hagas eso porque no es la primera vez. Y eso es problema tuyo. Y eso es problema tuyo. Claro que te estoy aconsejando porque te considero mi amigo. Si te volví a hablar porque te considero mi amigo, porque si no te consideraba mi amigo, realmente ni más nunca te vuelvo a hablar. A ver, permítanme los dos, Hernán y Jeremy. Silencio, Fati.
Entonces, yo me imagino que tú no debes de tener ningún número telefónico en tu teléfono, solo el de tu esposa, futura esposa. No, claro que no. Él tiene muchas amigas y yo tengo amigos y los dos respetamos lo que es, ¿verdad? No pasa nada. Está la confianza. Pero es diferente. Yo quiero aclarar algo. Cuando tú fuiste a llevar a Gaby a su casa, que salió con todo el show, ¿por qué lo hiciste? Si ella era tu exnovia. Pero yo no estaba ¿por con qué nada. Lo hiciste? Yo se lo por dije solidaridad. Lo hiciste yo por se lo solidaridad. Dije, tú lo ni siquiera, no, solidaridad. Vienes y agarras peor todavía. Perdón, agarras porque le dices por a otras personas que te graben para tú sacar aquí algo. Yo no dije que me grabaran. Ay, no, sí, además, se ve. Todavía mira. No, que me grabaran. No tengo necesidad de ser tan falso como tú para que lo hagan. Yo aquí he demostrado ser transparente y le digo todo lo que siento y lo que sé de cada uno de ustedes. Aquí los únicos falsos son ustedes que están en un programa buscando el amor y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque son falsos. Ok. Son falsos. Estás como Diego. Si tan feliz estás con tu amor, ¿qué haces aquí? Bueno, ¿por qué no vas y lo construyes fuera del programa? Porque es una pareja, es una pareja. Está viendo que no sabes lo que dice. Y que los invitamos a igual que pero que si quieres traer odio. Por lo mismo tenemos malos meses aquí. No, 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 Jeremy, las cosas no van por ahí. No desviemos el asunto. Así es, nosotros los invitamos para hacer un ejemplo. Ahí está. Están haciendo un ejemplo.